bandita, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a ir a un evento que nos... Bueno, es un bazar. Nos invitaron unos amigos y pues vamos a ver qué tal. En esta ocasión nos vamos a ir en el Caribito. Aquí lo tenemos. Ya le dimos su bañito. Y pues vámonos, vamos a ver qué encontramos. A ver si algunas piezas, a lo mejor y se ve en el Caribe. No lo sabemos, amigos. Acompáñenme a ver. Bueno, racita, pues ya vamos llegando aquí al bazar. Y pues desde aquí ya se van viendo buenas naves, ¿eh? Esta BMW está bonita. Una combi, un bochito, una señora que no nos deja pasar, otra señora que no nos deja pasar. Pero pues bueno, bandita, bien, estamos viendo buenas naves. Y pues ya tiene rato con esto de la pandemia que no hay eventos. Sinceramente me siento algo emocionado, ¿eh? Miren ese azulcito. Casualmente tengo uno igual, pero en azul. Jetta se ve muy bien, se ve bastante bien. Y una Caribita. Ahora sí que pues ahí está un Porschecito, varias navecitas, y pues vamos a ver si se accede por aquí. Sinceramente es la primera vez que venimos y pues lo vean, este chevelito está muy bonito. Pues vamos a ver dónde nos vamos a estacionar, bandita, porque pues la primera vez que asistimos. Vamos a ver dónde estacionamos y ahorita seguimos con el reportaje. Pues ya llegamos aquí, ya nos paramos, nos pudimos parar y pues como pueden ver, sí hay bastante gente y pues ya paramos aquí el Caribe, vamos a bajarlo. Ya no se lo roban. Y pues bueno, racita, vamos a hacer una caminadita. Vamos a ver si lo podemos dejar aquí. Si no, buscar dónde lo podemos estacionar. No les vayan a pasar algo a la nave. Y pues como pueden ver, pues sí hay gente. Hay bastante gente. Muchos no traen cubrebocas. Como su servidor, ahorita ya me pongo mis medidas de seguridad sanitarias. Y pues bueno, racita, seguimos. Bueno, recita, pues vamos a caminar, vamos a echarle un vistazo a las naves, a ver qué nos encontramos. Y pues vean nada más esta belleza. Está muy, muy chingona, ¿eh? Bueno, racita, miren este bonito 8. Se ve muy, muy bien. Se ve muy, muy bien. Mi Teresa nos puede regalar un saludito para la página de Back Society México. Saludos. Ahí síganos, Back Society México. Ya estás, ganadito. Nos vemos. Gracias. Y pues, este Chevrolito, sí, muy muy chingón, se ve muy muy bien, 6 cilindros en línea, se ve muy muy bonito. Por ahí vi un Porsche, ¿no, amor? A ver, vamos a buscar el Porsche, que lo vi y me gustó mucho, pero creo que ya nos ganó y ya se fue. Ya se fue. Pero mira, ya hay un Caddy. Ese también está muy chingón. Pero pueden apreciar este bochito. Se ve bastante bien, Miren, exactamente es de ese color el Datsun que tenemos en casa, amigos. Nada más que el de nosotros es 4 puertas. Igualito. Miren, esta Chevrolita. Se ve muy chingón. Así tengo ganas de hacer un proyectito así, Me gustan mucho estas. Y pues esta es la que quiero que vean. Está muy muy chida. Trae el medallón. No me sé su nombre, pero sí sé que es un accesorio. Se ve muy chingón, es queda sobresalida. Este color es el que le quiero meter al Caribe. ¿Cómo se le verá? Gris nardo. Y pues sí, miren, trae el frente Wesley. Se ve muy muy chida.
pues de este lado una jipeta. Está en venta ahí, están los números por si a alguien le interesa, bandita. Ahí están los números del Jeep. Y pues sí, se ve muy muy bien. Pues seguimos. Pues vamos a adentrarnos a ver qué hay en la cháchara, amigos. Vamos a echar un pequeño vistazo. A ver qué nos encontramos. A lo mejor y nos encontramos algo de lo que andamos buscando. Y pues, ven, ahí está. Tomándose fotos con la caribita. Qué chulada de Caribe, ¿eh? Algún día me quiero comprar una como esa. Ya trae sus detalles, pero... O sea, a ver. Saludito. Y pues sí, hay una cháchara, bandita. Lástima que no encontramos algo de lo que buscamos. Vamos a ver, aquí hay algo de Volkswagen. A ver qué encontramos. En un principio le iba a meter un escape como ese. Sí, me gusta mucho. Pues bien, bandita. Chequen. Ahí si algo les interesa. A ver si ahorita nos quieren regalar sus datos. Por si algo de los que... ¿Nos va a regalar tus datos, hermanito? Por si algo de los que le interesan ahí en el video. Pues nosotros estamos en Ciudad de México, pero no sé, tus redes sociales. Ok, hermanito. Ok, bandita, pues ahí si algo de los que le interesan lo que esté aquí, ahí están su contacto, ustedes lo pueden contactar. Muchas gracias, hermanito. Pues vamos viendo aquí ahí de cháchara. Aquí están los volantitos en pie. A los que gusten. Sinceramente, este señor me cae mal. Siempre es muy mamón cuando le pregunto. Pero pues miren, estos volantitos se ven muy muy chidos. ¿Y cuál es el de Caribe GT? ¿El de GT? ¿3000? Vean, amigos, está muy chingón ese volante. Es el que andamos buscando para Caribe, pero no venimos con tanto presupuesto. Es lo malo de ser pobre, tener un carro viejo. Y pues acá de este lado hay unas... A este chavo le he comprado bastantes piezas, que son piezas en fibra de vidrio. Pues igual, si gustan algo, miren ese Malibu que tuvimos en el canal. Pues bueno, amigos, vamos a caminar un ratito y ahorita le seguimos grabando. Mandita, este Mini Cooper se ve bastante bien, ¿eh? Está muy muy chingón, uno de tus favoritos. Y pues sí, vamos a aprovechar de que se paró para grabarle el frente. Ahí está el Mini Cooper, bandita. Se ve muy chingón, ¿eh? Y pues seguimos aquí grabando a ver qué nos encontramos, qué cháchara interesante nos podemos encontrar aquí en el bazar de la carcacha, amigos. Y pues chequen, miren. Solas. Tomas de aire, sistema de frenado, ahí veo un Wilbur, ahí se ven. Y pues otro Datsuncito. Sinceramente no me gustan mucho esos carros, pero pues mi papá que aferrado a tener uno. Ahí va el Mini Cooper. Maricón, si quiere comprar uno así. Están caros, y pues bueno, Rosita, creo que hasta aquí es el bazar. No hay mucho, pero pues lo poquito que hay ya le checamos un vistazo y pues no buscamos algo de lo que... no encontramos algo de lo que buscamos. No buscamos algo de lo que encontramos, aquí casi puros repuestos originales y nuevos, bandita. Pues bueno, racita, ahorita les dejamos unas tomas de las navecitas. Nos encontramos un puestecito de puro escala. Y pues vamos a echarnos unas tomas. ¿Podemos echar unas tomitas? Para que vayan checando, bandita, igual, miren que... Miren, ese está bonito, esa cargachita.
Es una toma como de Ferrari. El cuerpo de aceleración, se ven bien. Tengo escala más grande, tengo la Caribe, tengo aquí arriba. Sí, hay un chingo de carretos, pero pues vamos a ver si algo nos gusta de aquí, nos la llevamos, bandita. Ahí están estas escalas, entonces les damos una toma de este lado. Se ven muy muy bien. Mira, amor, como mi dieta. Ahí, ¿ya lo viste? Oh, sí, no. Eres es GX. Pues bien, resulta que está como dietita. Vamos a hacerle un video especial a ese carro, porque creo que no le hemos sacado como tal así bien en el video. Bueno, ahorita nos volvimos a encontrar el Mini Cooper y pues vamos a hacerle unas pequeñas tomas para que lo puedan ver más a detalle. A continuación, las tomitas, bandita. Bueno, racita, vean este yetita. Saludito, bandita. Está muy chingón, ¿eh? Va a salir en el canal de Backstreet City México en YouTube. Ah, mira, anda igual que nosotros, ¿eh? Ahí está el mío. La caribita que está ahí. Está muy chingón, ¿eh? ¡Ya se apagó el compresor! Miren, este nada más está muy chingón también, bandita, ¿eh? Muy, muy chingón, ¿eh? Maverick. Saludito, amigo. Va a salir en el canal de Backstreet City México en YouTube. Ahí para que lo busques. Back Society México. Escribe así en el, como el que está en el parabrisas. Dale. Un buen bochito, ¿eh? Este escala se ve muy chingón, ¿eh? Se ve bastante chido. Como pudieron ver, cuando íbamos entrando, vimos un jetita con rines de Touareg bastante chingón y pues nos llevamos la sorpresa que es BR6. Pueden ver el pinche botezote que trae. Un motorzote muy muy chingón. Pues les damos unas tomitas por el interior. Se ve muy chido, ¿eh? Piel, quemacocos. Ah, gracias, jefe. Se ve muy muy bueno, ¿eh? Vamos a ver qué más nos encontramos. Yo creo que nos vamos por arriba, ¿no? Más cháchara. Me gusta este. ¿Cómo ven, manita? ¿Se lo ponemos al Caribe? Coméntenos aquí abajito si se lo ponemos. Me gusta, pero me asusta. No sé si ponérselo, amigos. Me gusta, sí se ve bien, pero no estoy muy convencido. Una tomita más desde lejos y pues vamos a ver qué tal. A ver, opinen ustedes, ayúdenme a decidir si se lo montamos o no al Caribito. Y pues seguimos viendo mucha cháchara, mucha, mucha cháchara. ¿Cómo ven, amigos? Es una tomita. Nos llevamos nuestro embellecedor para el cabrio y pues si gustan aquí les dejo una tomita para que vean si algo les interesa de este negocio. Ahí está el nombre de la tienda, Uber Cool, y alguna red social que donde lo podamos contactar o algo. Sí, si gusta, nos lo da la cámara. Ah, ok, es 55 39 80 77 19. Ok, amigos. Ah, okay. El número es 999.
está más o menos de Santiago Dos Calles, sobre Plutarco. Ok, pues sale, Banracita, ahí ya está la dirección, los números, por cualquier cosa que les interese. Ahí se pueden dar una vueltecita y tienen bastantes piezas OEM. Y pues también les puede conseguir réplica, ¿no? Claro. Hay cualquier cosa que necesiten, Racita, pues ahí les dejamos esto. Sale, pues ahorita nos vemos en un ratito más. Caminando y nos encontramos con un amigazo ahí de los eventos. ¿Cómo anda, amigo? Y pues aquí con él nos llevamos el taponcito de la gasolina de Caribe GT, como pueden ver. Y pues igual como en los de atrás, chéquenle aquí. Si algo les interesa, tiene buena cháchara para ahí, para el proyectito. Chéquele, chéquele, llévele, llévele, barabara, barabara. Y pues aquí hay unos emblemas, igual hay originales. Y si algo, ya saben, si algo de este puesto les interesa, aquí le va el número y redes sociales. A ver, por favor, díganoslo fuerte para que se escuche en el video. 55-34-07-04-79, Gabriel Volkswagen. ¿Y en Facebook tendrá alguna página o algo para encontrarlos? ¿O por puro teléfono? No, puro teléfono. Puro teléfono. Pues bueno, Racita, ya saben, si les interesa algo de aquí, ya está ahí su número, su contacto. Y pues da buen precio, tiene buen material y es 100% confiable. No sé si realiza envíos a otros estados o algo. Ahorita, por el momento no, pero sí, vamos a hacer envíos. Sí, envíos. Bueno, y de todos modos, cualquier cosa ahí que necesiten, yo sí hago envíos, porque también vendo piezas. Ya se le interesa algo de aquí, yo hablo con el señor y nosotros se lo enviamos sin problemas a cualquier parte de la República. Por ahí veo que también tiene calaveras. De hecho, son las Tintex, ¿no? De A4, todas rojas. Magic Color, ¿no? Sí. Pues bueno, Racita, vamos a checar qué más vemos y pues vamos a darle. Bueno, Racita, pues ya ahorita venimos a ver una gorrita aquí y pues sí, estaba checando y sí hay buena calidad. La verdad, sí las estuve viendo y sí, miren, tienen hasta sticker, bueno, posters. También vi por ahí unos cubrebocas bastante bonitos, bastante chidos. Y aquí, como no, pues tenemos para todo. Tenemos desde Land Rover, hay de Audi, Chevrolet, Jeep, BMW, Volkswagen, para motos igual, Harley, Yamaha, Valentino Rossi, sudaderitas igual. Ahorita nos vamos a dejar aquí sus contactos, alguna gorrita que les haya agradado. También chequen estos cubrebocas, son los que les comentaba. Están bastante chidos para los que les late Volkswagen. Combi y todo eso, pues ahí hay. También chequense esta réplica de bomba. La estaba checando y se ve muy, muy chida, Se ve bastante chida. Esta nos comenta que trae radio. Sí. Esta nos comenta aquí el señor que trae radio. Y sí, la verdad, sí está bastante, bastante llamativas. Se ven muy padres. Y ese nada más solo mueve su rico. Y pues, chequenlos. Bueno, jefe, algo, contactos, alguna red social, número para... El celular 55-21-80-46-80. Ok, ¿y con quién te comunican? Roberto Carlos, servidor. Roberto. Sale, señor Roberto, pues... Gracias. Un gustazo, tiene pues bastantes buenos modelos y esas sí, no, jamás las he visto. Pues sale, jefe, vamos a estar saliendo el video de Back Society México ahí para que lo cheque y si gusta compartirlos. Sale, jefe, muchas gracias, nos vemos. Dale, bandita, pues otra vez el Mini Cooper, como siempre. Una belleza en este video, ya salió como 4 veces. Y pues el caribito ese, ulala, chulada, Esos renecitos se ven bastante bien. Nada más chequenlo. Nada más chequen este. Buen bote, buen bote. Ese baleancito, muy, muy perro. Pues sale, Vanita, vamos a dar un rol en el carro, a ver qué hay. En un momentito nos vemos, Vanita.
hasta aquí el video de hoy. Hoy terminamos con unos ricos tacos de birria. Y pues recuerden, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones para que estén viendo los nuevos videos que vamos a estar sacando y comenten. Siempre los estamos leyendo. Sale, bandita, nos vemos.